Hola, ¿qué tal? Soy Leo, espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a continuar con otra receta de pastel de luna. Esta oportunidad, pastel de luna de arroz. Actualmente es lo que más está de moda, ya que se consume de manera fresca, fría y no hace falta horno para prepararlo. Además de eso, lo podemos pintar de diferentes colores y diferentes sabores. Anteriormente ya he preparado varios tipos y varios estilos de pastel de luna. Si no lo has visto, te dejo el link abajo en la cajita de descripción. Rápidamente vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos harina de arroz glutinoso, harina de arroz, almidón de maíz, azúcar, aceite vegetal y leche. O también para nuestros amigos veganos, leche de soya. En esta oportunidad vamos a preparar tres colores. Para el color azul vamos a preparar con un té especial de una flor llamado la conchita azul, clitoria o campanilla. También para el color café vamos a utilizar cacao en polvo amargo. Este le da un color mucho más intenso y un aroma mucho más fuerte. Y el último es el color natural de la leche. Y les dejo la ficha con la cantidad de cada uno de los ingredientes. Lo primero es calentar agua caliente y vamos a colocarlo al vapor. Entonces tenemos esa rejilla que vemos allí metálico o cualquier vaporera que esté a su alcance. Luego en un bol vamos a agregar harina de arroz glutinoso, harina de arroz, almidón de maíz, azúcar, aceite vegetal y por último leche entera o leche de soya. Lo vamos a revolver hasta que esté totalmente disuelto y lo pasamos a este envase. Lo colamos para que nuestra mezcla quede lo más fino posible. Y el envase que escogemos es un envase parecido o un plato parecido que tenga cierta profundidad. Una vez colado, lo vamos a colocar rápidamente en el agua hirviendo. Si tenemos que esperar que el agua no ha hervido, tenemos que revolver nuevamente antes de colocarlo a cocinar, ya que todo este harina, este polvo, se puede sedimentar. Lo colocamos a vapor por unos 15 minutos. Y al mismo tiempo colocamos un palillo al lado o algo para que el vapor también pueda fluir y pueda salir. Una vez pasado el tiempo podemos observar que tiene una capa de aceite encima y lo dejamos enfriando. A lo que esté frío entonces lo sacamos y con la ayuda de una cuchara lo vamos a separarlo del envase. Luego con guante o una bolsa en la mano entonces lo vamos a amasar por unos instantes. Para unir toda esta masa. No vamos a utilizar la mano directamente ya que esta masa es muy pegajosa. Y una vez listo, entonces lo guardamos en la misma bolsa. Aquí podemos observar los tres tipos de colores que vamos a preparar en esta oportunidad. A creatividad de cada quien podemos hacerlo de diferentes colores, amarillos, rosados, dependiendo de diferentes tipos de colorante que consigamos. Preferiblemente natural. Lo vamos a dejar refrigerado por lo menos 6 horas o de una noche para el siguiente día. Esta masa se volverá mucho más manejable y menos pegajosa. Ahora vamos a preparar harina de arroz glutinoso cocido. Lo revolvemos a fuego bajito por lo menos por unos 5 minutos. Esto es para obtener una harina de arroz ya cocido y de esta forma podemos utilizarlo para separarlo de la masa pegajosa y se puede consumir directamente. Cuando ya la masa esté bien reposado, vamos a agregar un poquito de esta harina cocida al molde. Esta masa siempre lo vamos a manejar con unos guantes para que no se pegue tanto. Es muy pegajosa, agregamos un poquito de esta harina cocida para separarlo. Igualmente lo aplanamos, agregamos el relleno y lo vamos cerrando así poco a poco por los lados hasta sellarlo completamente.
Esta es la misma maniobra que utilizamos para sellar las galletas de luna que he compartido en los videos anteriores. Lo cerramos bien y lo flotamos para que quede en forma circular, pero lo ovalamos un poco para que el molde pueda entrar y encajar bien. Colocamos el molde, hacemos presión y lo sacamos. Más adelante les compartiré también cuáles otros moldes tenemos para preparar diferentes galletas tradicionales estilo chino. Y listo, tenemos pastel de luna de arroz sabor a leche. Vamos a detallar nuevamente la preparación utilizando la masa de chocolate. Lo aplanamos, colocamos el relleno, luego lo sellamos. Lo colocamos un poco ovalado para que pueda encajar en el molde. Tanto el molde como la superficie de la masa le agregamos un poco de harina de arroz glutinoso cocido para que no se pegue. Y listo, de esta forma podemos preparar diferentes tipos de colores y diferentes sabores de pastel de luna con esta masa súper fácil y sin horno. Igualmente los rellenos los podemos combinar con diferentes tipos de pasta dulce que he compartido en mis videos anteriores, de frijol negro, anco, de garbanzo o de camote. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo. Dale like, deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció. Comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!